ver tu sentido del humor, tu cariño, tus enseñanzas, tus coscorrones, donde aprendí que en la vida uno debe saber de todo. En las paredes de mi casa están regadas los más bonitos recuerdos de ti, el silbido que dabas anunciando tu llegada, ayudándonos a reparar cuán artefacto malogrado teníamos, hasta nuestros propios juguetes. Siempre con mucho cariño, porque tú eras así, tu bondad no tenía límites. Hasta el último día de este mundo, tu voz nos diste una gran lección de vida. Respetaste y quisiste a tu prójimo sin importar lo que te podía pasar. Pero sabemos que disfrutas de una vida eterna al lado de Abo y Gary, mis abuelos. Mis tíos, tus cuñados, mis primos, sobrinos y en especial mi madre, hoy lloran tu partida. Pero siempre nos quedará el recuerdo del gran hermano, tío, padre y abuelo que fuiste. Gracias por todo, tío. Sigue reparando, sigue ayudando, sigue alegrando al que más lo necesita desde el cielo. Siempre estarás en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Pero su muerte no fue inútil. Muchos de nosotros hasta este momento no podemos creer en la forma en que Rodo abandona esta mujer. Y digo, no fue inútil, porque antes de ofrendar su vida, en el último minuto, en el umbral entre la vida y la muerte, él tuvo la generosidad, el gesto, que muy poco lo vamos a comprender, de que salvamos vidas a los niños. Algunos testigos que estuvieron en ese momento trágico lo cuentan. Él, al ofrendar su vida, salvó a dos niñas, que seguramente lo van a recordar siempre. Y por eso, vivo orgulloso de haber conocido un hombre tan generoso, como ya lo dijeron los que me han antecedido en estos momentos. Un recuerdo será siempre perdurable en nuestros corazones. Muchas gracias. Vida que hemos apreciado, que hemos querido y que hemos amado. Vida que hemos apreciado y hemos querido. En tu muerte que nadie lo deseó. Nunca te olvidaremos. Y vivirás en nuestra mente y en nuestro corazón por siempre jamás. Rodo, hasta pronto. Hasta pronto. Un aplauso para ti, que te lo mereces muchísimo.